principio tuve que aguantar a Bruno, que realmente venía muy bien. Estaba muy complicado en el banquillo, me descontaban mucho cuando quería frenar más adentro. Bloqueaba y no podía ir más rápido. Pero bueno, por suerte en el resto del circuito el auto funcionaba muy bien y pude aguantar la posición. Agradecido a todo el equipo, a todos los sponsors, a toda la gente que me acompaña. La verdad que tuve un auto muy bueno todo el fin de semana. Lo estamos buscando hace mucho, así que llegó al podio, el triunfo. Nos mantenemos entre los 12 del campeonato, que era el objetivo, así que bueno, ahora viene otra etapa. Bueno, gracias. Agradecer a toda la gente acá presente, felicitar a los otros dos integrantes del podio. Agradecer a mi equipo, a Johnny Laborito, a Ariel Lucesoli, a Tito Pérez. Nada, nos sirve mucho la carrera para sumar puntos. Llegamos terceros en el campeonato, muy cerca del segundo, y nos vamos segundos. Así que es importante. Era muy importante ganar, pero bueno, busqué hasta donde pude y no se dio. Así que contento igual, agradecido, como te dije antes, al equipo, y felicitar a ellos dos. Sí, bueno, el segundo podio del año, creo que una carrera linda, un relanzamiento, quise intentarlo afuera con Manu, me apreté un cachito, se me mete Mauricio para adentro, le puse la tijera, creo que esa fue la situación quizás más arriesgada de la carrera, pensé que estábamos muy al límite, pero bueno, salió la maniobra, después lo pude correr a ellos dos, que venían muy rápido, se venían peleando un poco y bueno, será el final, traté de intentar estar cerquita para ver si se tocaba, pero bueno, por suerte entramos los tres en el podio, no pasó nada raro. A mí me sirve mucho por los puntos, yo estoy entrenando yo. Así que bueno, nada, a tratar de seguir así, agradecerle a todo el equipo, a todos los sponsors, ahora a toda la gente que me escucha que vino a la carrera y bueno, seguramente que van a realizar una caravana para volvernos allá y disfrutar con la gente que nos sigue.